Bueno, como habéis visto se ha hecho un repaso muy amplio de muchos temas y muy variados. Yo ya sin ánimo de ser exhaustivo, porque si sí lo ha sido el alcalde y además lo ha explicado el contenido de la reunión, sí repasar algunas de las materias en el orden también que él ha establecido. Coincidimos absolutamente en la prioridad que tiene el ámbito sanitario desde todos los puntos de vista para para Soria. Hemos repasado cuál es el estado actual de evolución de las obras en el Hospital Santa Bárbara, la anualidad para este año 2024. De inversiones en este hospital son cerca de 15 millones de euros y la coincidencia de poder intentar acelerar en la mayor medida de lo posible las obras con el objetivo de que éstas estén operativas en su integridad en el menor tiempo posible. En este mismo mes de abril, el 10 de abril, se procedió a la licitación del suministro e instalación de radioterapia en Soria y estamos hablando de una inversión que para esta anualidad incorpora ya cuatro millones de euros, que coincidimos plenamente en la importancia de la misma y en su utilidad, y lógicamente ya es la fase final que podrá instalarse en cuanto se tenga ya el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Y hemos repasado también algunas de las inversiones que el propio alcalde ha señalado en torno a los centros de salud, la importancia que tiene Soria Norte. El día 11 de marzo se procedió ya a la adjudicación del contrato del proyecto de la actuación. En el momento en que esté el proyecto, está en la base para la licitación y estamos hablando de una inversión global en este centro de salud que en su conjunto asciende a 7,3 millones millones de euros, siendo una prioridad para nosotros a lo que se une las obras que actualmente se están desarrollando de modernización en el Centro de Salud de la Milagrosa, que tiene una inversión ya cercana al millón de euros en lo que es esta anualidad del año 2024, reflejando esta importancia que tanto el presidente de la Junta como el propio alcalde han otorgado al tema sanitario. Se ha hecho un buen repaso también del tema educativo como servicio esencial y fundamental. Que lo es. Eh, se ha coincidido en el avance que se está teniendo en torno a las obras del Centro de Formación Profesional de Pico Frentes. La inversión total que está prevista es de unos 12 millones de euros. Las obras avanzan a buen ritmo y creemos que ahí pues, puede surgir una buena oportunidad en términos de formación y de cualificación, que sin duda son muy importantes para seguir avanzando en términos de fijar población, de crear oportunidades, de crear empleo. Y también en el ámbito de servicios sociales, por tocar ese tercer principal estado de las competencias de servicios públicos de la Junta de Castilla y León, pues creemos que hay una buena línea de colaboración en el acuerdo marco. El acuerdo marco de servicios sociales, en lo que se ha firmado recientemente, pues supone una actuación conjunta de aportación de la Junta de Castilla y León hasta el año 2027 de algo más de 11 millones de euros que nos va a permitir seguir situando a Castilla y León como referencia en el ámbito de los servicios sociales por la colaboración que hemos dicho tanto de las corporaciones locales como del ámbito de la competencia autonómica. Ya fuera de lo que son estos servicios públicos de la sanidad, la educación, los servicios sociales, se ha hecho un buen repaso, como se ha dicho, por parte del alcalde. Al ámbito de la atracción de empresas. Esta es una prioridad: atraer empresas, fijar población. En los últimos tiempos hay que reconocer que los datos económicos de Soria y de su provincia ...pues son eh, alentadores, son positivos y coincidimos plenamente en esa idea de colaborar conjuntamente, en seguir atrayendo empresas y el aspecto absolutamente complementario, nunca competitivo, de los principales polígonos empresariales que existen en la capital y su alfo directo, el que Lidera la Junta de Castilla y León, el PEMA y el que lidera el SEPE con el Ayuntamiento, Valcorva, que los hemos calificado absolutamente complementarios. El de la Junta de Castilla y León ...pues ya tiene un avance significativo en el grado de venta de parcelas, de compromiso de las mismas y que exista un polígono como es Valcorva que también podamos desarrollar, que podamos eh, atraer empresas, es fundamental porque, lógicamente, ahí va a haber necesidad de suelo empresarial. ...y en ese escenario se trata de ir ubicando empresas... ...ir posibilitando que ambos polígonos empresariales... ...pues vayan cumpliendo sus funciones... ...y podamos ir pues llenándolos al cien por cien... ...ese es nuestro deseo, la vía de colaborar... ...y la Junta de Castilla y el fente apoyará... ...tanto a las empresas que se instalen en el polígono del PEMA... ...como a aquellos que se puedan instalar en Valcorva ...y esto es fundamental para todos nosotros... ...y finalmente sí que es cierto que hemos hecho este repaso... ...que ha descrito el alcalde en torno a las infraestructuras ha sido muy positivo y así se ha valorado pues, la reciente inauguración de la nueva estación de autobuses en Soria, esta inversión que ha hecho la Junta de Castilla y León y que, desde el punto de vista de infraestructuras de transporte, pues, es esencial. Pero también lo es esta demanda que plantea el alcalde y que nosotros apoyamos, porque también, en más de una ocasión, el propio presidente le ha reivindicado, que es la conexión ferroviaria Soria-Castrejón y el avance en torno a la culminación de la autovía del Duero como conexión necesaria e imprescindible también para favorecer ese desarrollo económico que es imprescindible en el caso de Soria. Por lo demás, hemos hecho un repaso al avance en torno al seguimiento del plan Soria Saludable y Conectada, que tiene una comisión de seguimiento que trabaja de forma muy periódica, se reúne un par de veces al año y tenemos la ocasión de ir viendo cuáles son esas inversiones, que siempre son adicionales a las que hubieran podido realizarse. En todo caso, y que tiene mucho sentido en este contexto el poderlo ir siguiendo y el poder ir avanzando y poder ir cumpliendo aquello a lo que nos hemos comprometido, que sin duda es el sentido básico de estas reuniones, tanto repasar cómo está el actual estado de algunas de las iniciativas que estamos desarrollando, como plantear nuevos retos de cara al futuro.